Bienvenidos al Desenchufate. Recordá que no te perdés ningún segmento de Desenchufate, atajos, de todas las entrevistas que hacemos en Para Todo. Está todo en nuestro canal de YouTube. Pone Para Todo TV en YouTube. Dale a la campanita para suscribirte y no te perdés de nada de lo que hacemos aquí en vivo en Canal 7. Hoy te quiero hablar de Netflix porque la verdad que... vamos a con este tema, perfecto. Vamos a hablar de aprender de grandes. Vamos a hablar de este tema que tiene que ver con aprender cuando ya pasamos los 25, 26, 27 años. Recordemos que pensamos que el aprendizaje y el conocimiento se da en la primera etapa de la vida. Eso ocurre siempre, ¿no? En la primaria, en la secundaria. Luego tenemos esa etapa universitaria, desde los 19 hasta los 25, 26, 27 años, depende de lo que te demores, en recibirte. Pero aparentemente, después de eso, es como que no tenemos que estudiar más, ¿no? Nos tenemos que dedicar a trabajar. Eso es un poco lo que pasaba antes, hace 3, 4, 5 décadas, de que a partir de los 24 eliminábamos el proceso de aprendizaje. Hay un estudio que hizo Santiago Wilinkins, recuerden que en este Desenchufate nos basamos mucho en el contenido de Guía para Sobrevivir al Presente de Santiago Wilinkins, en donde él dice que desde los 15 años hasta los 19, por año estudiamos o tenemos actividades educativas más o menos 1.700 horas. Pero a partir de eso empieza a decaer un montón. De los 21 hasta los 26 años es la mitad de esas horas, unas 500 horas. Y a partir de esa edad, cuando superamos los 26, 27 años, esa primer década hasta los 35 y 40, reducimos 17 o 20 horas educativas al año. Es muy bajo. Y el mundo de hoy requiere que sigamos aprendiendo. Tenemos que aprender de grandes. Entonces, elegí tu propia aventura. Esta es una de las características que tiene hoy la educación, que podés hacer la currícula y podés estudiar lo que quieras, en el momento que quieras, por el dispositivo que quieras, en la universidad del mundo que quieras. Obviamente, no es tan fácil. Hay universidades que hay que pagarlas, no es barato elegirse cualquier carrera que uno ve en internet, pero podés hacer, como decía ese último texto, elegir tu propia aventura. Ya no tenés ese mandato de decir, tengo que estudiar esto. No, de grandes podés elegir lo que te motive. La medida del éxito no aparece en ningún boletín. Ya no tenés que recibir un boletín que te diga, listo, aprobaste, este es tu conocimiento. No, ya no hace falta más un certificado. Ya la mayoría de las empresas no te exige ese título o ese papel que dice sos tanto. Las etiquetas están eliminadas hoy en día. Entonces, tenés que priorizar lo que te motiva. Y si superás los 25, 26 años o los 30 años y ya estudiaste mucho tiempo de tu vida, bueno, no voy a decir lamentablemente, es una oportunidad que tenemos. Y si nos exige el mercado seguir aprendiendo, tenemos que aprender de grandes. Fíjate, hablábamos de 17 horas anuales que se reduce. Imagínate de los 7 días a la semana, si le dedicas solamente uno a estudiar, estarías superando ya esa cantidad de horas. Entonces, ponete a estudiar, no importa que seas grande. Recupera tu capacidad de asombro, que te va a dar muchas habilidades para los trabajos del futuro, que en realidad son los trabajos del presente. Juli, si tenemos por ahí el canal de YouTube de Jerry Garbulski, que se llama igual que este segmento, que es Aprender de Grande. No importa. Le vamos a recomendar a la gente que se meta a YouTube y que ponga Aprender de Grandes y que siga el canal de YouTube de Jerry Garbulski. Él es uno de los que trae las charlas TED a la República Argentina. Ha fomentado mucho la educación y el conocimiento. Y como se llamaba igual que este segmento que hice en Desenchufate, te recomiendo de vuelta que vayas a Aprender de Grandes. Jerry quiere aprender durante toda la vida de personas que le enseñan mucho con esas charlas en podcast y también en videos. No te pierdas Aprender de Grandes. No estoy bueno. ¡Bravo, Nando! Estoy buenísimo. Y sí, aprendísimo. Para lo bueno, soy buenísimo. Y para lo malo, soy buenísimo.